Bueno, primero que nada, obviamente, gracias a todos los que están aquí conectados. Vemos que ya tenemos harta convocatoria. Obviamente, Alan, muchas gracias por querer participar y aportar dentro de todo este ecosistema que estamos tratando de generar entre todos los que trabajamos en este rubro del e-commerce. Así que gracias nuevamente. Todos quedan más que invitados siempre a todos nuestros webinars que estamos haciendo los días martes y días jueves a las 12, a esta misma hora. En este caso estamos con Alan, quien nos va a hablar de toda la logística para el e-commerce en estos tiempos. Y la próxima semana tenemos, o sea, perdón, el jueves tenemos a Nicolás Araya, del equipo de Bitex, quien voy a mostrar la imagen, un segundo. ¿Quién nos va a hablar sobre la UX, sobre la importancia que tiene el user experience dentro de tu e-commerce, dentro de tu página web? Nico es experto en todo ese tema, así es que todos más que invitados a registrarse en el webinar que tenemos este jueves. Para más información, pueden, bueno, seguirnos en LinkedIn, vamos generalmente posteando ahí, también en nuestro Instagram, que es bitex.chile. Ahí vamos contando todos los webinars que vamos teniendo y bueno, vamos enviando mails también para que la gente pueda registrarse en nuestros eventos. Este jueves, como les digo, siempre es momento de mejorar la experiencia de usuario en tu e-commerce con Nicolás Araya. Bueno, último, para los que están aquí conectados hace poco, tres opciones de usar Zoom. Chat, les pido que por favor pongan la opción para todos los panelistas y participantes, para que todos podamos ver los mensajes. El otro es el preguntas y respuestas, donde ahí ustedes pueden preguntar lo que sea y vamos a ir durante el día, durante la presentación, perdón, o al final respondiendo, depende del caso. Y la mejor a mi criterio es la de levantar la mano, que les pido a todos que las quieran usar con toda confianza, donde nosotros nos van a avisar que ustedes están levantando la mano, les vamos a habilitar el micrófono y van a poder preguntar ahí con su propia voz todo lo que necesiten y lo que quieran para que se pueda generar este conversatorio, y al final es lo que estamos buscando con Alan y vamos a conversar de distintos temas, pueden preguntar lo que quieran. ¿Qué más? Bueno, cada concurso, al final del webinar, como todos los que hemos hecho para los que se han metido, tenemos un concurso donde vamos a sortear becas para el Inmerse. El Inmerse es un curso que se está haciendo para aprender de Bitex, convertirse en un experto, en un ninja Bitex, como decimos, donde hay dos modalidades, una con enfoque a desarrolladores, donde se explican temas de integraciones, temas de APIs, temas de front. Entonces todos los developers más que invitados a ese tipo de curso, y otro de más para los e-commerce managers o personas que usan la plataforma en el día a día de configuraciones y buenas prácticas que se pueden ir haciendo ahí más en el fondo del back office de Bitex. Vamos a sortear ahí entradas para que puedan quedarse hasta el final del webinar. Y eso, todo esto va a quedar grabado, se está grabando, ¿cierto? Sí. Así es que les vamos a enviar por mail todos los que se registraron o no están conectados, se los vamos a mandar con la presentación para que puedan estar tranquilos si es que no lo pudieron ver. Y eso, Alan, te dejo el uso de pantalla. Introducción ya, muy bien. Saludos a todos también los que nos están viendo por Instagram, o sea, perdón, por YouTube. Los invito sí a conectarse a directo a Zoom para que podamos tener todo centralizado aquí y conversar y hablar. Ya, ¿me confirman que están viendo la pantalla? Yes. Ya. Bien, Cruz, gracias Lucas, Dani y al equipo de Vitex por la invitación. Creo que no podría ser el mejor momento esta conversación porque hoy día probablemente debe ser los puntos más cuestionados en el e-commerce. Si hay algo que está fallando, no es la plataforma, no es Bitex, no son los medios de pago, no son las boletas, es la logística. Y creo que el título de esta presentación alude a la importancia de lo que es la logística en estos tiempos. Entonces, la presentación me encantaría
si es que me puedan hacer todas las preguntas que quieran, porque la verdad que no es tanto, no quiero que sea tan expositivo, y no es tanta la información que hay que dar, pero sí hay mucho para conversarlo. ¿Qué hago en estos casos? ¿Qué me sugerirías? Cosas por el estilo. Así que, como dijo Lucas, levantar la mano o hacer preguntas en el chat y lo hacemos una cuestión más entretenida. Entonces, vamos para adelante. ¿Cuál es el estado del e-commerce en Chile? Crítico. Y cuando digo crítico, estoy teniendo piedad. ¿Por qué muchos de los oyentes, si son e-commerce, si tienen un e-commerce, por favor, anótenlo en el chat, así podemos ir viendo a qué e-commerce pertenecen, ¿no es cierto? Y sus nombres y cargo para poder entrar en la conversación un poco más cercano. Pero probablemente están sufriendo en lo que son sus cientos, decenas o miles de despachos y llevamos tasas del 5, 10, 15, 20% todavía que no logra ser entregado. Y esto es crítico. Porque 10% podrá sonar poco cuando son 10 despachos, cuando son 100 despachos. Son 10 personas que no me han contactado, ¿no es cierto? Perdón, no le ha llegado el paquete. Y son 10 personas que me contactan por las redes sociales. Pero cuando estas 100 ya son 1.000 personas, o son 40 en que están llegando a través de las redes sociales, ¿dónde está mi paquete? Es que me prometiste que iba a llegar en un día. Me dijiste la semana pasada de que están con atrasos máximo 5 días, ya llevamos 10. Eso es crítico. Y ese caos es un poco lo que quiero empezar a explicar qué es lo que está pasando en la logística en Chile ahora, en este minuto. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Algunos números. Esta data muestra un poco la referencia de los miles de clientes que tenemos en Shipit y un poco el análisis que hemos hecho en cómo ha aumentado la mediana. Básicamente, en general, vemos que no oscila mucho de 20, 25, 30, la mediana de envíos, ¿cierto? Y naturalmente, en diciembre, esto es la mediana de los últimos 30 días. Entonces, esto es del 15 de diciembre al 15 de enero, y acá esto es de 8 de marzo o 15 de marzo hasta el 15 de abril. Entonces, esta es la última semana, básicamente. Y vemos que está a niveles tan potentes como un Navidad o Cyber, incluso. ¿Ya? Y eso es lo más potente. Y esto nos permite poder profundizar en el siguiente punto, que es la altísima demanda y qué es lo que está pasando. Primero, las restricciones de los couriers. ¿Qué está pasando con todos los operadores logísticos? Los toques de queda a las 10 de la noche significa que todos los retiros deben hacerse más temprano. Significa que para la gente pueda estar en sus casas a las 10 de la noche, tienen que terminar la operación máximo a las 8, cuando antes lo podían hacer hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, turnos de noche, etcétera, etcétera. Y eso significa que lo que antes hacía en 12 horas durante el día, desde las 11 de la mañana, 12 del día, hasta las 12 de la noche haciendo retiro y procesando paquetes, hoy día se concentra en mucho menos tiempo. Por lo tanto, pasa lo mismo que con el coronavirus, se trata de aplanar la curva y ahora lo único que estamos haciendo es comprimiéndola. En menos tiempo tenemos que hacer la misma cantidad de pega. Ya vamos a ver que ahora es incluso más pega. El segundo punto, restricciones de movilización para los trabajadores de los couriers. Y eso significa que las sucursales, las oficinas donde atienden, donde reciben paquetes, ya no están recibiendo, ya no están atendiendo. Y eso hace que los clientes de e-commerce tengan que migrar a el segundo eje de los couriers, que es los retiros, donde puede retirar el courier, puede retirar Shipit, pero es básicamente se está inclinando todo lo que antes lo hacían por su cuenta a depender de un tercero a que le vengan a retirar, porque además no se podía salir de la casa. El tercer punto, restricción de movilización para los conserjes, y este es un tema súper relevante. Se puede mirar menos, pero hoy día lo que es entrega en departamento versus casa es prácticamente un 50% de la entrega, incluso más. Y cuando no tenemos conserje en una idiosincrasia donde no se llama al cliente al momento de hacer la entrega, significa que el operador logístico en general llega al edificio, no hay conserje, no hay quien le reciba, hay distanciamiento social, están apurados y terminan marcando la entrega como fallida, nadie en casa, porque no hay quien le reciba el paquete.
y no hay quien, y no suelen llamar al comprador para que venga a recibir el paquete. Entonces vemos una altísima tasa de rechazo en este tipo de entregas. Y el cuarto es que naturalmente, y acá es explicar un poco el contexto, pero también hacer una mención honrosa a todos los trabajadores del sector logístico, que son los héroes de la logística, que hoy día, mientras todo el mundo está intentando hacer teletrabajo, la logística no descansa y no puede hacer teletrabajo. Entonces, también ellos tienen que velar por su seguridad y, por lo tanto, resguardar la salud en jornadas de turnos. Entonces, para evitar la exposición y la propagación del corona, tienen que hacer los mismos turnos que hacen los doctores, de trabajar 2 semanas intenso, 2 semanas o 14 días en cuarentena. Y eso significa que ahora, más encima, hay menos gente en el sector logístico trabajando. Y todas estas cosas son los factores desde el punto de vista de restricción de los couriers. Y ahora me paso al siguiente punto, que es los factores en el aumento de la demanda, que hoy día vemos que está mínimo por 3. ¿Qué significa esto? El primero ya lo expliqué. Sucursales de courier cerrado, las tiendas cerradas. ¿Eso qué significa? Punto número 1, los que no están en el e-commerce tuvieron que hacerlo de la noche a la mañana. O sea, gente que antes veía como el e-commerce en un proyecto para el primer semestre o un proyecto para el segundo semestre, se tuvo que hacer una realidad de la noche a la mañana. Y eso significó carga naturalmente inesperada, porque uno como logístico puede intentar proyectar en base a estacionalidades, cosas por el estilo, pero los nuevos clientes, cuando vienen en corridas masivas, es muy difícil de proyectar. Y el segundo es, tengo 70 tiendas cerradas en todo Chile, listo. O sea, mi foco es el e-commerce. Y se vuelca toda mi energía al e-commerce, todo mi equipo de marketing al e-commerce, y no hay predicción que te permita aguantar este forecast de cuánto es lo que los clientes van a vender. Y eso es lo que vemos en que se traduce en una mediana que se triplica, se cuatruplica, ¿no es cierto? Y que si que lo combinamos con el contexto de los couriers que están trabajando a mitad de jornada, es una bola de nieve y es un cuello de botella que es muy difícil de poder sopesar en el cortísimo plazo. Ya voy a explicar un poco más este cortísimo plazo en la siguiente lámina. Pasó todo muy rápido. Es el primer punto. El lapsus de tiempo fue muy agotado. Y cuando hablamos de corto plazo o largo plazo, la gran diferencia es que en el largo plazo todas mis variables, o básicamente no tengo estructura fija, es todo estructura variable. Y el corto plazo significa que tengo restricciones que son fijas, que no puedo mover. Por ejemplo, los operadores logísticos, cuando tienen que pasar de 1.000 camiones a hacer entregas como en época cyber de 2.000 camiones, en el tiempo se preparan. Tienen camiones, tercerizan, se consiguen la gente que venga a trabajar durante 6 semanas, 4 semanas, y es muy fácil, porque es de largo plazo, lo pueden manejar y proyectar. Pero cuando esto pasa de la noche a la mañana, es muy difícil hacer estos cambios. Los centros de distribución son de espacios acotados, y cuán rápido pueden arrendar el sitio de al lado para seguir acumulando órdenes, es cuán rápido pueden ir avanzando. Y para mantener este orden se necesita espacio. Entonces, como dije, este espacio al ser acotado, es difícil poder sacar el primer paquete que llegó. En general, puede pasar que los couriers sacan el último paquete que entró, porque ya no alcanzan el primero que entró, que dejaron al final del centro de distribución. Entonces, ya empezamos a ver clientes que dicen, pero es que, oye, no entiendo, esto lo compré hace 2 semanas atrás, todavía no me llega, y compré algo hace 3 días atrás y ya me llegó, y es por el mismo courier. ¿Qué pasa? Y son estos vicios que a veces suceden, dependiendo del courier, en qué sucursal lo fue a retirar, dependiendo si es que fue en época peak, todavía no sale del centro de distribución, están atochados. Y así que eso es como a lo que me refiero con lapsus de tiempo muy acotado. Se tuvo que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. El segundo, salieron muchas leyes, muchas normas municipales que eran sujetas a demasiadas interpretaciones.
Me acuerdo que cuando instauraron lo que fue la cuarentena, ¿no es cierto?, obligatoria en algunas comunas, dieron a excepción lo que eran empresas de correo. Pero las empresas de correo, naturalmente, ya nos habíamos preparado para esto. Era algo que iba a pasar, era cosa de ver Europa, era cosa de ver China, y la cuarentena era inevitable. Entonces, las empresas de correo, tales como Shipit, Chile Express, Darken, etc., ya se habían preparado, los salvoconductos estaban en mano, tenían toda su fuerza, ya con todos los permisos, pero después dicen, estrictamente se pueden procesar bienes necesarios. Y uno dice, ¿bienes necesarios? ¿Qué es un bien necesario? Mascarilla, cosas de salud, de hospitales. Pero me llama un cliente y me dice, sí, pero es que el Polar, y una tienda de moda, ¿no es cierto? El Polar es el derecho a vestir, es un bien necesario. Efectivamente, es un bien necesario si es que necesito vestir o no. Entonces, salió un montón de incertidumbre, las cosas tenían que venir con órdenes de transporte, con guías de despacho, etiquetado, y muchas cosas que iban cambiando minuto a minuto. Lucas, a todo esto, si es que en algún minuto hace una pregunta y hay que interrumpir, házmelo nomás. Yo no estoy viendo las preguntas, así que no, yo veo mi pantalla. Ya, buenísimo. Y este segundo punto lleva al tercero, que es hubo incertidumbre como nunca. Y esta incertidumbre naturalmente genera ansiedad, y esta ansiedad genera preguntas. Al e-commerce, ¿dónde está mi paquete? ¿Por qué no ha llegado? Y este exceso de preguntas, este exceso en el ratio de contacto, también atochaba todos los canales de atención al cliente de los e-commerce, atocha los canales de atención al cliente de los couriers. Pensar que algunos couriers dejaron de atender clientes por teléfono porque a raíz del teletrabajo no estaban preparados para atender vía internet y solamente usaban centrales, y estas centrales estaban en la oficina. Entonces, se vio todo súper mermado, muy limitado. Y eso hace que haya explotado. Por eso cuando digo que el estado del e-commerce, de la logística en el e-commerce chileno es crítico, es porque realmente está crítico y sigue estando. Solamente para, de nuevo, poner un poco más en contexto, los pedidos, yo pensé que la semana pasada iba a ser el peak de pedidos, y esta semana, entre ayer lunes y hoy día martes, me han demostrado que esto sigue. O sea, vemos de que pese de que la cuarentena se haya levantado, el e-commerce sigue creciendo y esta semana se ha mantenido creciendo un 10% sobre el anterior y el anterior un 20% sobre el anterior y sucesivamente. Pero sigue creciendo y hasta ahora no tengo indicios de cuándo vaya a terminar. Entonces, en este minuto, los couriers están haciendo todo dentro de sí para duplicar sus capacidades, limitar cuáles tipos de entrega pueden hacer o no, por ejemplo. Starken anunció la semana pasada de que no está recibiendo más paquetes con entrega a la región metropolitana, para que tengamos como referencia. O sea, están ya limitándose los couriers más grandes a esta explosión de pedidos. Voy a seguir con la presentación. Eso es con el contexto chileno, en qué estamos, qué es lo que está pasando. ¿Qué significa esta ansiedad de parte de todos los e-commerce, pero más importante, de todos los compradores? ¿Cuáles son los problemas más graves y cuáles son las posibles soluciones que también hemos implementado en Shipit, hemos recomendado a nuestros clientes? Una pequeña nota, para los que no conocen qué es Shipit, Shipit es una plataforma tecnológica que integra, por un lado, a las plataformas de e-commerce, tales como Vitex. Entonces, algún cliente Vitex que quiera usar Shipit, en pocos minutos instala la aplicación de Shipit que se conecta, tomamos las órdenes, estas órdenes en base a la configuración que tenga en Shipit, yo quiero despachar por el más barato, yo quiero despachar por el de mejor servicio, en base a esta configuración toma y elige el courier, nosotros estamos integrados entonces por el otro lado con siete couriers distintos, Chile Express, Darken, Blue Express, Moto Partner, Movesmart Eléctrico, etcétera, etcétera, y en base a esta configuración elige con cuál courier enviar. Toma el número de seguimiento y entrega de vuelta una etiqueta. Pero esa es como la parte simple. La propuesta de valor de Shipit es el 90% de los despachos los gestionamos. Van a ser entregados rápidamente. Pero hoy día, sobre todo, el otro 10%, 15% que no llega a tiempo, incluso no llega,
es entregar y disponibilizar información para la toma de decisión. Poder avisarte, este paquete está tarde, este paquete rechazó, y que con esa información se tome decisiones y un poco hacerse responsable de esas decisiones, que de hecho vamos a entrar en detalle en esto. Así que eso, para los que recién vienen conociendo Shipit, plataforma para poder manejar la logística de dentro de un e-commerce. ¿Cuáles son los problemas más graves y algunas posibles soluciones? La falta de comunicación. Hemos visto muchísimos sitios que no están comunicando. Un banner muy grande. Estamos atendiendo. Muy grande. Muchos clientes todavía siguen recibiendo las preguntas. ¿Están atendiendo? ¿Van a seguir despachando? ¿Puedo ir a buscar las cosas? Entonces, lo primero es el cliente, el comprador final, tiene mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Hay que rápidamente disminuir esta ansiedad, poner un banner bien grande que diga, estamos trabajando tiendas cerradas y e-commerce abierto. 24/7, nota, estamos con demoras en las entregas. Las políticas de envíos hay que actualizarlas. En general tenemos las típicas que vamos a ver, son 1 o 2 días hábiles en región metropolitana, 2 o 3 días hábiles a regiones, y eso considerando los tiempos de confección internos, que vamos a entrar en detalle más adelante. Eso cambió. Eso cambió y sigue cambiando. De hecho, en Shipit podemos ir viendo cuál es el promedio en los tiempos de entrega y podemos ir actualizando esto a medida que van pasando los días. Entonces, las mismas políticas de envío, para no cambiar y ser transparente con el cliente, poner actualización 22 de abril, los nuevos tiempos de envío son 6 días hábiles, 10 días hábiles. Y vamos dejando el registro de las últimas actualizaciones para que el cliente que compró antes sepa cuáles son sus políticas que rigen para su compra. Y último, pero no menos importante, reforzarlo en el checkout. Al momento de comprar, sabemos que muchos clientes revisan las políticas de envíos, pero no significa que todos lo hacen. Entonces, mientras mejor lo puedo transparentar, más alineo las expectativas con mi cliente final. Como hay un dicho en inglés, es under promise, over achieve. Subpromete y sobrecumple. Yo le prometo 10 días y si entrego 5, soy un rey. Si es al contrario, nefasto. Entonces, mejor alinear las expectativas con el cliente y que el cliente sepa de antemano, con la información a disposición, si comprar o no comprar. Y después viene lo que es la comunicación post-compra. El pedido va tarde, avisa. El pedido va muy tarde, ofrece opciones y compensa. Un pedido tarde, un cliente lo va a entender. Un comprador final lo va a entender. Entiendo, ok, estamos en cuarentena, puedo esperar un par de días. Si va muy tarde, ya es hora de tomar decisiones. Acá me gusta mucho el ejemplo de Amazon, que es muy directo, pero creo que es muy eficaz. Yo puedo entender que hay compras que pueden ser para un regalo, que tienen fecha de caducidad, básicamente. Si yo lo compré el lunes y lo necesitaba para el viernes y no me ha llegado, para un cumpleaños, no me sirve que llegue el siguiente martes. ¿No es cierto? Y Amazon hace eso. Si el pedido va tarde, le ofrece directamente al cliente. Lo lamentamos un millón, asumimos la responsabilidad. Te explico un poco qué fue lo que pasó, pero te dejo estas opciones para que la decisión la tomes tú. Entonces, con la información en mano, le da las opciones. Te puedo devolver la compra o puedes esperar y te doy un cupón de descuento para tu siguiente compra. Entonces, con eso en mano, uno, de cierta manera, le deja la opción al cliente para que él pueda tomar su decisión y no uno como tienda tener que hacerse súper responsable en qué es lo que está pasando. Entonces, eso es lo más directo y como consumidor yo creo que a la larga uno lo agradece. Esta ser tan frontal en las opciones me permite a mí tomar mi propia decisión y hacerme responsable de mi propia decisión. Están asumiendo la responsabilidad, te están pidiendo disculpas, no es necesario machucarlo en las redes sociales con llegaste 7 días tarde, esto es falso, te están robando, lo que sea. Entonces, ser frontal ayuda en estos tiempos. Vamos a la siguiente. Errores comunes o típicos que vemos. Traspasar los errores de tu proveedor logístico. Y aunque suene que me estoy limpiando las manos, no es así, porque nosotros asumimos la responsabilidad y todos los proveedores lo hacen también. Pero tu cliente final
le compró a la tienda. No lo compró a Chile Express, no lo compró a Starken, no lo compró a Shipit, le compró a la tienda. Y traspasarle estos errores te puede ayudar quizás a justificar, a tirar el proveedor logístico abajo del bus. Pero no, no lo hace más o menos responsable y no te hace menos responsable con tu cliente en darle estas opciones. Si yo me escudo en estas demoras del contexto, es que perdón, pero Chile Express tiene la culpa o Shipit tiene la culpa o lo que sea, no le estoy dando una solución al cliente. Lo siguiente, leer las señales. ¿Cuáles son estas señales? Como dije antes, 80% de los envíos llegan a plazo, llegan en tiempo y forma. En estos tiempos llegarán un poco más tarde, pero llegan. El otro 10% llega tarde. En este caso, en este contexto, están llegando muy tarde. ¿Ya? Estamos viendo que un promedio de entrega, cuando es corto, va a estar llegando en 2-3 días hábiles. Si es que no llegan 2-3 días hábiles, más o menos 1-2 días, está llegando a 10 días hábiles, a 15 días hábiles. Y esos pedidos que están llegando muy tarde tienen una posibilidad de que nunca lleguen a destino. Eso pasa porque, como decía antes, el destino no hay quien reciba el paquete, por ejemplo, porque no está el conserje, por ejemplo, no pudieron dar con la dirección, o cualquier cosa que pueda haber pasado en el camino propia de la naturaleza de la logística, que está lleno de imponderables. Se pechó la rueda del camión, entraron a robar el camión. Son imponderables de la logística. Y esto suma aproximadamente un 10%, entre un 5 y un 10% de pedidos que no van a llegar. Y estas son las señales a las que me refiero en que, teniendo un sistema que te permita reportar, y cuando hablo de un sistema, puede ser un Excel, puede ser descargar las órdenes del courier que esté usando o usar Shipit como sistema, procesar información y la correcta lectura para tomar las acciones. ¿Ya? Entonces, estas señales tenemos que leerlas y más adelante voy a profundizar, no solamente leerlas, diseñar un plan de acción. Eso es lo más importante. Otro error bastante común, y en estos casos se ve mucho más potente el efecto, que es depender de un solo courier. Depender de un solo courier te obliga a tener que hacer cambios a mitad de camino por el descontento que podría existir, por las demoras que podrían existir, o porque el cliente final te lo podría exigir. Decir, ¿sabes? No quiero que me despaches con este, porque estoy teniendo malas experiencias, mándame con este otro. Y este dinamismo, poder tenerlo in situ, más que estar cambiando de proveedor en la mitad de la crisis, o justo, como decimos en cyber, es justo antes del cyber o en la mitad del cyber, son nuevos procesos, es readaptarse a todo un sistema que ya invertí como e-commerce, en que mi equipo lo entienda, en yo entenderlo y poder manejarlo. Entonces, como dice por ahí, mejor diablo conocido que santo por conocer. Y en eso me refiero específicamente al proceso. Puede ser que tenga un courier, que tenga mejor tasa de servicio, pero sus procesos me toman tiempo en entenderlos, en adaptarme y en darles el máximo uso. Y eso podría ser más perjudicial que quedarme en el proceso anterior. Siguiente. Vamos a dar un segundo. Tercero, desatender el problema. Acá en manejo de estrés es muy importante. Cuando estamos estresados, en general el humano suele opacar, disminuir o incluso desatender por completo el problema. No es para tanto, ya llegar, está lo mismo. Y hacer eso agrava el problema. El cliente, si uno no le responde, más insiste. Y mientras más insiste, mientras más ansioso está, va a encontrar la manera de llegar a las redes sociales y publicar en cada foto existente un comentario. Y ahí es cuando después uno dice, mi política es no bloquear usuarios. ¿Qué hago? Entonces, no dejemos que eso pase, mejor adelantarse a los problemas. No dejar que este desaparezca solito porque no lo va a pasar. Y para no desatender el problema hay que tomar un plan de acción. Entonces, las señales es el primer paso,
tener una lectura del problema y siguiente, plan de acción. Es lo más importante. Y este plan de acción es, como dije antes, hacer movilización para la acción. ¿Qué quiero hacer con este pedido de esta tarde? ¿Le ofrezco la opción o no le ofrezco la opción? Cualquier opción es válida, pero tomar una decisión con respecto al tema. El tercero, este es el cuarto en realidad, es la falta de empatía. Se me cortó, ¿no? Sí, parece. Sí, algo pasó. Ya, voy a volver a proyectar. También estoy como mala de conexión. Ahí sí. ¿Estoy proyectando de nuevo? Sí, sí, se ve. Ya, ya, bacán, gracias. Queda acá, ¿cierto? Entonces, la falta de empatía, creo que esto ha sido muy global. Yo creo que los e-commerce están todos naturalmente sintiendo el impacto del COVID, pero hay mucha gente que todavía no termina de entender este impacto. Y creer que estamos más arriba de una pandemia mundial, creo que es un gravísimo error. Y eso hay que encontrar la manera de comunicarse al cliente. Las conversaciones por WhatsApp, conversaciones por mail, carecen de tono. Y cuando carece de tono y expresión, se puede malinterpretar. Entonces, acá la recomendación es darse el tiempo, hablar, conversarlo y hacer notar que esto es un problema que ni siquiera Estados Unidos se ha podido poner por encima del problema, abordarlo de manera exitosa. Y creer que nosotros estamos por encima del problema, creo que es un error. Entonces, creo que la primera parte es reconocer cuál es nuestro lugar dentro de esta pandemia. Y con eso vamos a poder entender mucho mejor la empatía hacia todos los que están en este ecosistema. Desde la tienda, desde la persona que compra la tienda, desde el proveedor logístico que hace la entrega, desde el cliente final, de nuevo, que está esperando en cuarentena en un departamento encerrado sus compras de fitness para poder hacer algo de deporte. Y esa empatía no podemos perderla. Y hoy día hay que tenerla más que nunca. Y creo que poniéndose en este contexto es como mejor vamos a poder ponernos en el pie del otro. Así que eso con lo que es la falta de empatía. Vamos con los capítulos más importantes. Acá me han quedado pocas láminas, así que los que vayan teniendo preguntas, por favor, vayan procesándolas para después contestarlas. Tenemos varias preguntas ahí y también unos mensajes. Excelente el punto respecto a la empatía. Felicitaciones por la mirada humana sobre la situación, por ejemplo. Ahí te las vamos leyendo después. Bacán, gracias. Capítulo número uno, y este lo divido en dos, plazos de entrega. Cuando hay restricción de movilización de las personas que trabajan, no solamente es para los operadores logísticos, para los couriers, también es para la gente que trabaja en mi centro de distribución. No todos pueden llegar. Yo también, como empresa, puedo estar con políticas de restricción de periodos de incubación, ¿no es cierto? Son los 14 días. Y por lo tanto, mis tiempos de confección de paquetes podrían estar atochados. Entender estos tiempos y mis tiempos de producción es la variable número uno. Tengo que saber si antes podía procesar 100 paquetes al día, ¿cuántos puedo procesar ahora con mis nuevas restricciones? Punto número uno. Y dos, tomar la cantidad de paquetes que estoy recibiendo al día, dividirlo por mi producción, y eso es mi tiempo promedio que me voy a demorar. Me ha tocado hablar con clientes en que hoy día martes 21 están procesando los paquetes de hace 7 días atrás, porque están abrumados, están sin gente y están tomando los paquetes muy tarde. Entonces, ese es el punto número uno. Y ese es la primera mitad de lo que es el tiempo de entrega o los plazos de entrega global. Y la segunda mitad son los plazos del courier. Hay que estar muy atento a el procesamiento de información que te podrían entregar plataformas existentes y las comunicaciones de los mismos operadores.
ellos están siendo, en general me gustaría decir, más proactivos que reactivos en intentar comunicar estas cosas. Aunque a rato se les ve como atajando los problemas y un poco encima de la marcha, pero ellos están comunicando estas demoras. Y esta segunda mitad, con la primera, te va a entregar los plazos de entrega. Estos plazos de entrega te van a alimentar todas las cosas que hablamos hacia atrás. Las políticas de envío, el banner al principio, en el checkout, etc. Eso es un cabello principal. Ahora, los secundarios. Se me están repitiendo. Me estoy repitiendo, perdón. Estoy con problemas de memoria y estoy repitiendo puntos en las láminas. El primero ya lo vimos, que son los plazos de confección. Y el segundo es el plan de acción. Para mí eso es lo más importante. En tiempos de crisis hay que tener planes. Y este plan significa mis pedidos. Por ejemplo, hoy día 21 de abril ya debería estar tomando las acciones y ejecutando el plan de acción para todos mis envíos hechos antes del, digamos, 10 días antes, 11 de abril. Entonces, si mi plan de acción es ponerme en contacto con todos los clientes, ¿qué tan al día estoy con todos estos pedidos? ¿Qué tan al día estoy con haber comunicado con todos estos clientes? Ya los llamé, los llamó mi equipo, me contestó, no me contestó, lo reforcé con un correo. ¿Y qué más iba a decir? Eso. Eso es como plan de acción, súper importante. Creo que no me queda más tema. Si es que esto... Si es que tengo un plan dividido en tipos de entregas, por ejemplo, si es que está tarde, si es que está muy tarde, ok. Día a día, va pasando un día y se van gatillando nuevas órdenes a las que tengo que llamar. Ese mismo día tengo que llamarlos inmediatamente. Tengo que estar al día con mi plan de acción. Y lo siguiente, otra opción más que hemos conversado con varios clientes, son clientes de alto valor. Cuando digo clientes de alto valor, que no se malinterprete en que uno es más importante que el otro. Que de cierta manera, así lo estoy diciendo. Pero aquellos que hacen más ruido en las redes sociales, aquellos que presentaron un reclamo en el SNAC, aquellos que pusieron una orden de compra que es 10 veces más grande que tu promedio, podrían llamarse como clientes de alto valor. Y un plan de acción para ellos, si es que el pedido está en ruta hace más de 10 días, podría ser reenviar la orden y pedir la original de vuelta. Y eso, con la información, y acá, por ejemplo, puse un gráfico. Esta es una herramienta que le llamamos el monitor de envíos que usamos en Shipit. Está mostrando los envíos por fecha, cuál es su estado, en caso que no esté entregado. Y con la información en mano, yo armo un plan de acción. Y con este plan de acción, me comprometo y lo ejecuto para poder apropiarme y hacerme cargo del problema. Porque de lo contrario, si es que no tengo un plan de acción, estoy dejando que las cosas estén a la intemperie. Estoy desatendiendo el problema y eso va a agravar la situación, no lo va a simplificar. Así que, para terminar, tenemos muchas cosas que hemos estado preparando, que son los recursos de Shipit. Tenemos esta guía, que es qué hacer en caso de cyber, y les digo, esto es un cyber. Un cyber que ha durado 4 semanas, y quién sabe, creo que pueden durar otras 4 semanas más. Es una guía de cerca de 20 páginas que lo dividimos a nivel de comunicación, a nivel de operación, a distintos niveles y distintas profundidades dependiendo del tipo de negocio. Se los recomiendo fuerte que le echen un vistazo. Y también lo que es el empaquetado. Y especialmente lo puse porque nos tocó recibir en el último tiempo mucho cliente nuevo en que no estaba en el e-commerce, tuvo que cerrar su tienda a raíz de la cuarentena y empezó a hacer sus despachos con las bolsas en las que en general los clientes se iban de las tiendas, que es, por ejemplo, una bolsa de zapatos o una bolsa de TNT, de tela no tejida, por ejemplo, y corcheteada. Y eso es hoy día lo peor que podemos hacer, porque un mal empaque significa que es el operador logístico va a tener que reempaquetarlo. Y cuando significa que hay que reempaquetarlo, va a quedar rezagado. Va a quedar rezagado dándole prioridad a los que mandaron bien el empaque. Entonces queremos hacer las cosas bien, no queremos reempaquetar y queremos mandar las cosas en un buen empaque para que le lleguen en buena forma al courier
y que el courier llegue al cliente final. Les dejo un dato. Un paquete pasa en promedio por 7 pares de manos distintas hasta llegar al cliente final. Y entre medio, se agrupa con otros 150 paquetes encima de ese. ¿Ya? Entonces, pasa por un proceso de resistencia bastante, bastante potente. Así que para tener también en cuenta. Y los webinars de 0 a 100, que son los que hacemos básicamente igual que Vitex, los martes y los jueves. El jueves ustedes tienen con Nico Araya, ¿no es cierto? Nosotros los 0 a 100 hacemos invitados, no son de Shipit propiamente tal, al igual que con Vitex, invitamos expertos, dejamos estos recursos habilitados para que la gente los pueda ver y en tiempos de necesidad puede encontrar material en internet y puede apoyarse en ello. Así que los dejamos cariñosamente invitados a que se inscriban a cualquiera de los tres. Y con eso termino. Buenísimo. Tremendo, Alan. Ahí varios aplausos probablemente tienes por ahí dentro de todos los participantes. Gracias. Está bien, bien entretenido, bien interesante. Y creo que ahí te tiraste varios tips y varios palos, por así decirlo, para que la gente que está todavía ya actualmente vendiendo online, bueno, tenga aquí todos estos puntos a tener en consideración, y el cliente final que no se enoje mucho si el pedido se atrasa o algo así. Tenemos que ser empáticos, como estabas diciendo por ahí. Y bueno, ahí también una invitación a todas las marcas que todavía no están vendiendo online, se atrevan, por así decirlo, que se suban al tren, den ese paso. Por nuestro lado en Vitex, bueno, para los que no saben, somos una de las plataformas más robustas que hay en el mercado. Entonces, ya tenemos marcas que se subieron a este tren con nosotros y estamos implementando tiendas en menos de 3 semanas. En 15 días, 20 días, ya hay marcas que están vendiendo online. Así es que todos los que estén conectados, vale, más que invitados a eso. También te tiro ese tip a ti por si sabes de algo. Tenemos algunas preguntas ahí que, bueno, además de muchos comentarios, de aplausos, buenísima la presentación, muy claro todo, excelente, muy cercana, con buenos tips, están diciendo de todo. Entre medio de la presentación también fueron ahí tirando buenos comentarios. Voy a ir leyendo un par de preguntas. De manera. A lo mejor ya las fuiste respondiendo ahí durante la presentación, así es que... Y cualquier cosa lo repito brevemente para hacer el punto. Si no, bueno, de todas maneras, todo esto, para los que están conectados, queda grabado y se los vamos a enviar después, ¿ya? Pregunta Paul Martínez. ¿Se ha contemplado hacer delivery a un establecimiento, bodega, que se encargue de entregarle al cliente final? Ejemplo, las oficinas de los couriers. Eso como medida de mitigación, las entregas fallidas. Que en el fondo creo que es un poco lo que hacen, ¿no? Sí, y de hecho es una de las medidas que a mi gusto no comparto mucho, porque en general todo el mundo, hoy día ya están las cuarentenas un poco más levantadas, pero en general está todo el mundo en modo teletrabajo, y disponibilizar las entregas en las sucursales te pone en una encrucijada, querámoslo o no, porque de una manera uno está buscando no exponerse. Obviamente tenemos que salir a la calle, tenemos que volver a trabajar, etcétera, pero aquella gente que no tiene, o no quiere, o no puede, es una exposición que a veces puede ser innecesaria. Los couriers en general lo están empujando mucho, pero es muy personal esa decisión. Sí, no, de todas maneras, dada la contingencia hay que ahí adaptarse. Vemos que Ismael Robles está levantando la mano, le puse ahí permitir hablar. Ismael, pues, quitar tu micrófono para preguntar ahí a persona, no sé si es que... ¿Aló? Ahí, Ismael, se te escucha. Perfecto. Presenta. Hola, Alan, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo estás, Ismael? Bien, todo bien. Oye, tengo una pregunta... Cuéntanos, Ismael, ¿de dónde vienes? Ah, bueno, yo soy de Sportmaster.cl, es una empresa de equipamiento deportivo, que ante la contingencia hemos tenido un boom en las ventas, obviamente... para los productos de entrenar en casa. Bien, bueno. Y bueno, con lo que Alan presentó, tengo unas preguntas con respecto a los courier, ya que tú tenías una relación bastante directa con ellos. Si bien existen limitaciones físicas en cuanto a espacio, por ejemplo, lo que tú explicabas, que han tenido que estar
arrendando nuevos espacios para poder guardar los pedidos. También existe un embudo grande que es el sorter, me imagino, porque si bien tienen más espacio para guardar las cosas, si no pasa por el sorter, no funciona. Entonces, ¿existe una adaptación rápida de los couriers para solucionarlo en embudo en el cortísimo plazo, embudo igual sorter? Esto lo pregunto ya que, como dijiste, por ejemplo, no existe la llamada directa a los clientes. Si existiera esta llamada o simplemente mandar un mensaje al cliente que va llegando el pedido, creo que se solucionaría muchísimo estas entregas y estos fallos de entrega. Y, por ejemplo, eso es lo que hace Uber o Uber Eats, que dice, espera al repartidor afuera. Y listo. ¿Cachai? No sé si existe este tipo de, esta empatía de parte de los couriers para que estas cosas se solucionen de manera más rápida. No creo, obviamente va a afectar en los tiempos de entrega porque va a tener que estar esperando un poquito más tiempo que le respondan, pero sí quizás aumentaría el caso de éxito de los delivery. Y lo otro es que si existe en el corto plazo alguna integración con las plataformas como Uber y Pedidos Ya, que sí tienen envío y que son bastante rápidos, que los puedes despachar, obviamente, en ciertas comunas en pocos minutos. Y, por ejemplo, yo un caso despaché desde La Reina a Vitacura y me salió 1.000 pesos y se demoraron 20 minutos. Eso. Muy buenas preguntas, Ismael. La anoté, así que voy por parte. En lo que es la capacidad de sorter, eso es fija. Un sorter vale millones y millones de dólares. Para los que no saben, un sorter es básicamente es un monstruo de máquina que lo que hace es pasar a todos los paquetes por una fila única y, dependiendo de su destino, los va desplegando hacia distintos brazos, ¿no es cierto?, en que cae el paquete y llega a una camioneta. Y esa camioneta concentra todos los paquetes de, digamos, Las Condes sector 1, con este código postal. Y hoy día la capacidad del sorter es limitada, es de corto plazo, por lo tanto no pueden hacer cambio en ese sentido. Y también, la verdad que no te sabría responder cuál es la verdad de la pregunta, si es que la limitación está en el sorter o está en la capacidad de entrega. O sea, ¿se trata de duplicar los 1.000 camiones que tienen para las entregas o es el sorter el cuello botella? La verdad es que no lo sé, no estoy familiarizado, así que, pero una muy buena pregunta y se la voy a hacer a los couriers. Pero me paso al siguiente tema, que es la parte de la empatía, que lo mezclo con esto de querer hacer mejor y también lo que es la comunicación. En lo que es centro de distribución, o sea, acá no hay nadie que quiera hacer, están todos trabajando around the clock para trabajar, para hacer esta entrega. O sea, yo creo que sobre todo los couriers entienden cuál es la responsabilidad en la infraestructura logística del país y que de ellos dependen un montón de cosas. Así que en cada empresa hay gente, las conozco, y hay gente demasiado capaz, profesionales de primera calidad, trabajando durísimo. Así que no me cabe ninguna duda que están dando lo mejor de sí. Y la siguiente parte es la de la empatía en la comunicación, lo de los llamados por teléfono, el poder avisar con un mensaje. Y acá, lamentablemente, de nuevo, me mezclo en lo que es corto plazo y largo plazo. Han implementado estas mejoras, pero, por ejemplo, un proyecto de poder, imagínate, poder mandar un mail cuando el producto ya está llegando, se demoraron 2 años. Y eso es por una implementación de un software externo, contratado, ¿no es cierto?, que tiene que estar integrado con sus sistemas, un montón de cosas. Entonces, hoy día tenemos que pensar en un transoceánico, en un buque de 200 metros, intentando que doble 90 grados rapidísimo, y es muy difícil. Entonces, creo que no es falta de empatía en ese sentido, son limitaciones propias de los negocios, que es, hoy día es tan robusto, es tan complejo, que en su caso, cuando hay empresas que prefieren pedir perdón que permiso, ellos no pueden darse ese lujo y tienen que pedir permiso y no equivocarse. Entonces, esa tónica hace que todo sea mucho más lento. Y estos cambios de proceso no son tan simples, lamentablemente. Y el tercero, que me encantó tu pregunta, que es la integración con medios on demand. Y en eso tenemos
creo que todos lo lanzaron. Tenemos Cabify Envíos, tenemos Uber, no sé, Uber Entregas, y tenemos Didi Entregas. Los tres lo lanzaron con una diferencia de una semana. Didi Entregas creo que lo lanzaron el viernes. A eso, también hoy día Rappi Favor está un poco más colapsado, Pedidos Ya lo mismo, pero esos cinco empresas, por ejemplo, a mí me encantaría poder tenerlas integradas en el sistema, porque además tú lo dijiste, un despacho desde, creo que era Vitacura, La Reina o viceversa, te costó, digamos que 2.000 pesos y se entregó en 20 minutos. Por lo demás, su comparación, hacer esta entrega a través de un courier, sería día y siguiente, con las demoras que podrían existir, y te vale 2.000 a 3.000 pesos. O sea, es más caro y es más tiempo. Entonces, ¿por qué no hay más gente haciendo esto? Porque hoy día las plataformas, tales como Didi, Uber, PedidosYa, Rappi, y la otra que te dije, no están hechas para esto. ¿Y por qué me encantó la pregunta? Porque a mí me encantaría hacerlo. A nosotros, como integradores de couriers, no, vamos para allá. Tenemos que integrar a estos operadores de entrega el mismo día, ¿no es cierto? Y poder hacer una que se llama regionalización del inventario. Los pedidos que están en La Reina, que sean de una compra en La Reina, saquémoslo de esa tienda y que sea fácil de manejar, que sea a través de una plataforma amigable, en dos clics, se le manda la orden a Rappi, ¿no es cierto? Se te devuelve y te dice, va a venir esta persona a buscarlo, llega en 20 minutos. Así que hoy día, ¿qué es lo que falta? Es experiencia de uso en estas plataformas que no fueron diseñadas y hechas para esto. Yo creo que en el tiempo sí vamos a ver mucho trabajo de ellos para esto, a raíz de todo este contexto. Y hoy día que la gente se sienta más familiarizada y que le pueda dedicar el tiempo a esto. Que este tiempo no es un gasto, es una inversión. Si yo logro sorprender a mi cliente, yo le prometí 7 días de entrega y se lo entregué el mismo día, ese es un cliente que no lo perdiste jamás. Así que para mí es un tema de tiempo y tiene que pasar. Bueno. Bien, buena. Bueno, gracias, Alan. Me quedo ahí con el punto final que comentaste, Alan, que esto es una inversión, como tú mismo dijiste. Todo este tema del e-commerce, hay mucha gente que lo mira a huevo, por así decirlo, que mira que es algo barato, algo sencillo, algo a lo que no hay que darle prioridad, o cosas así, pero en realidad con el tiempo y bueno, dadas las cosas que han pasado ahora en el mundo y bueno, en Chile un poco antes también, la gente se está dando cuenta que en verdad el e-commerce es pero uno de los canales que, en los que en verdad hoy en día vale la pena invertir, en todo lo relacionado al e-commerce, tanto plataforma, front, obviamente logística, marketing también es súper importante. Incluso el otro día vi ahí un mensaje en LinkedIn que me dio risa, decía, ¿recuerdas cuando te pedí invertir en el e-commerce y me dijiste que no? Ok, mira ahora. Saludos. Bueno, es verdad, pues la gente tiene que hoy en día realmente invertir. Y en el lado de Vitex, por ejemplo, ir ahí e irse como con un Ferrari, por así decirlo, irse con alguna plataforma como robusta de una, porque en vez de irse con algo simple, barato, fome, y después tener que volver a invertir para cambiarse, mejor irse bien de una. Sí, Bruno, creo que comentaste algo, pero no se te escuchó. No, tranqui, estaba pidiendo lo que había comentado. Okay. Sigo con preguntas. Hay por aquí, Alan. Todavía son recién la una, hasta la 1:30 tenemos. Dale, Daniel Señorelli pregunta. En Chile y según la capacidad logística de los couriers, ¿cuál sería el plazo promedio de entrega que debiésemos ofrecer? Me refiero a todo Chile y considerando confección más courier. Gracias. Hoy día, a 21 de abril, la respuesta no es sencilla. O sea, uno, los tiempos de confección son los que manejas tú, ¿no es cierto?, en base a tu productividad en la confección de los paquetes. Esa es la primera mitad. Y la segunda mitad es dinámico. Es dinámico. Hoy día, los tiempos de entrega se han aplazado aún más de lo que era la semana pasada y de lo que era la anterior. Hoy día, para lo que es entrega a regiones, están rondando los 7, 8 días hábiles en promedio. Pero hay paquetes que se pueden demorar hasta 15, 20. Y es exactamente lo mismo para la región metropolitana. En general, región metropolitana es más rápido, naturalmente porque
en general se sacan los paquetes de Santiago. Entonces, es de Santiago a Santiago, versus un Santiago a Concepción, un Santiago a Temuco, etc. Pero el problema es que las cuarentenas se han potenciado mucho en Santiago. Entonces, la cantidad de pedidos en Santiago ha aumentado más. En general, una tienda, podemos ver que 50% de las ventas son en RM y el 50% son a regiones. Y hoy día, este mix es más un 60-40 respectivamente. Entonces, los plazos de entrega a región metropolitana son los mismos que te dije a regiones. Son de 8 días hábiles y no menos. Por eso, estas herramientas, como dijo Ismael antes, de poder hacer entrega el mismo día, pese de que tengo que hacer el ingreso de las cosas uno a uno, dependiendo de cuál es el volumen, podría ser eficiente y una buena inversión para evitar problemas a futuro. Bien, buena. Buena, buena. Oye, vemos más. Ahí, bueno, si tienen más preguntas, vayan haciendo. Bueno, algo que comentaron sí al principio. ¿Alguna herramienta tecnológica que recomiendes para hacer seguimiento a las entregas y mejorar la experiencia de los clientes? Sí, ¿o no? ¡Qué buena pregunta! Acorde, sí. Bien. Mira, solamente para pasar un punto. Hoy día no existe mejor herramienta que otra. O sea, es lo que a uno le acomode. Hoy día Shipit te hace una pega que si no le dedicas tiempo, no te va a agregar valor. Si no le dedicas tiempo a analizar, a ver la data que está analizando, no te agrega valor. Y también el análisis de esta data puede ser una tabla dinámica en Excel y haciendo un progreso de cómo van avanzando los envíos por semana. O sea, yo analizo la semana 4 de marzo y veo el progreso por día de cuántos van entregando, como un gráfico de cohorte, ¿no es cierto? Pero hoy día existen varias herramientas. Una de ellas es Shipit, como dijo Lucas, que te permite un poco meter todas las órdenes independientes del courier y tiene varias funciones y herramientas que te van procesando, te lo muestran en una forma de calendario y además te van gatillando acciones como notificación a tu cliente en los cambios de estado, cuando se está preparando, cuando está en ruta, cuando está entregado, cuando falla la entrega. También te puede avisar a ti cuando falla para que tú tomes acciones, etcétera, etcétera. Así que eso. Existe desde el Excel hasta herramientas como Shipit. Bien, bueno. Sigo aquí. Maribel Yáñez pregunta. Bueno, gracias por la presentación. ¿Qué pasa si al coordinar envío por una empresa de courier generamos etiqueta y luego al realizar seguimiento hay un cambio y lógicamente los plazos se retrasan? Tengo ese caso puntual ahora. Un pedido fue retirado el 7 del 04 y dice recibido por courier el 17 del 04. ¿Cómo fue? Repíteme, por favor. ¿Qué pasa si al coordinar envío por una empresa de courier generamos la etiqueta y luego al realizar seguimiento hay un cambio y lógicamente los plazos se retrasan? Cuando no salió como lo esperaba. Mira, hoy día está pasando mucho de que al emitir una etiqueta, los couriers están haciendo los retiros, pero no lo están pinchando como que lo han recibido. Y eso está generando un tremendísimo problema. ¿Por qué? Porque cuando tu cliente final le hace seguimiento a este paquete, en la página de donde haga seguimiento del courier, por ejemplo, o de Shipit, dice envío en preparación. Como si que lo tuviese aún la tienda. Y la tienda dice, pero hey, yo no lo tengo. Y esa discusión genera muchísima fricción. Porque el cliente final dice, no me mientas, no se lo has entregado al courier. Y la tienda dice, te lo prometo que sí se lo entregué. Y como decíamos antes, el courier pincha cuando procesa los paquetes. Como está desbordado de mucho paquete que está entrando, lo está reteniendo por unos días y a veces les toma más días de lo que quieren. Y ese paquete, si fue creado el 7 de abril y lo están pinchando el 17, se demoraron esos 10 días desde que te lo retiraron hasta que recién lo pincharon para empezar a ser procesado. Y ese es un tremendísimo problema que está pasando hoy día con los números de seguimiento y esta fricción que te digo con los clientes. La manera de solucionarlo es, en la medida que sea posible, cuando son clientes que son, que derechamente no llegan a entender este problema, es enviar otro. Enviar otro y pedirle al courier, mándame de vuelta el original.
Claro, yo sé fácil. Que estás pagando el envío, pero si tú mandas otro a través de otro courier o a través de una de estas plataformas que te entrega el mismo día o uno que tenga mejor tasa de entrega, estás eliminando el problema de raíz y te estás apropiando el problema y tomando acción y apropiándote de esta acción. Y esa es como mi recomendación, porque entramparse en esa discusión de decir, no, lo tienes courier, no, lo tienes tú, es una discusión que no lleva a ningún lado. Y lamentablemente lo único que lo va a resolver es tiempo, pero no sabes cuándo. Porque tú mismo me dijiste, desde el 7 de abril te lo pincharon el 17, sitúate a 10 de abril y podrías estar una semana más todavía peleando con el cliente por Instagram, por tus canales de Zendesk, que sí, que no, que sí, que no. Y eso es lo peor que podríamos hacer. Espero que sea que sirva. Sí, de todas maneras. Oye, preguntan aquí también. Iván, consulta, ¿cuánto sería un porcentaje ideal de costo logístico para un e-commerce que cuenta con muchos puntos de retiro? El costo logístico que cuenta con muchos puntos de retiro. Mira, una muy, muy, muy buena pregunta. Cuando dice, lo separo en dos en general esta pregunta. ¿Cuál es el costo logístico relativo a la venta? En general, se usa entre un 7 y un 10%. Y esto incluye los costos de despacho y tus costos internos de confección. Entonces uno puede tratar de sacar la economía de la unidad, que se llama, en que confeccionar un paquete me vale tanta cantidad de plata. Digamos que son 600 pesos. El despacho, ARM, me vale 3.000 pesos. Entonces ahí estamos en 3.600. Y mi ticket promedio, digamos que son 30.000 pesos. Si yo hago los 3.600 sobre los 30.000 más lo que sea que hayas recaudado por despacho, está en torno al 10%. Y eso es en general lo que se usa en la industria. ¿Por qué? Por un tema de percepción y un término muy específico que es la elasticidad. La elasticidad es la disposición a pago del cliente final sin que crea que esto es un robo a mano armada. Entonces, si estos 3.600 pesos que yo le cobro es por una carcasa de teléfono que vale 10.000 pesos, el cliente va a decir, mejor voy al mall que me queda en la esquina y compro la misma carcasa por 15.000 pesos. Está pagando lo mismo, pero relativamente siente de que es muy caro el despacho. Prefiere ir caminando. Y ahora lo mezclo con el segundo punto que me pareció muy interesante, cuando tienes múltiples puntos de retiro. Cuando tú tienes múltiples puntos de retiro, estos múltiples o estas tiendas pueden ser tanto para retiro como para puntos de despacho, que lo que hablamos antes como regionalización de inventario. Si yo tengo una tienda en Concepción, me hicieron una compra, en Concepción o en San Pedro de la Paz, idealmente sacar el despacho de esa tienda en Concepción. Vale 3.000 pesos versus quien envío en Santiago vale 5.000 pesos. Entonces, eso es factor combinado con que tengo la opción del retiro en tienda y por lo tanto relativamente tengo más ventas por sobre mi gasto logístico, debería bajar este 7 a 10% de que estaba hablando antes. No tengo el número preciso porque no tengo mucha data que analizar, no muchos clientes están haciendo este tema. Es difícil, sabemos que es todo un proyecto y desafío al final tener el stock ahí de las tiendas inventados, pero siempre se puede y es claro, lo recomendable siempre y cuando la plataforma ahí te lo permita. Oye, sigo, ya que tenemos varias preguntas, voy a pasar a preguntas y respuestas. Mira, algo bien, esto me gustó. ¿Cuántos estados deberíamos mostrarle al cliente? Simple. En preparación, en ruta, entregado. Si es que hay una variación del entregado y es porque tu cliente lo pidió en sucursal, ahí tenemos una distinción, disponible para retiro. Y el quinto, que es fallido, que dirección incompleta, no hay nadie en casa, o cual sea el motivo que el courier le haya puesto para entrega rechazada. Esos cinco estados te ayudan a simplificar y a no depender de la interpretación. Si es que uno muestra muchos estados con muchas palabras, el cliente interpreta y en la interpretación es lo peor que puede pasar porque el cliente puede entender lo que quiera. Entonces, mientras más claro y más simple y más conciso, mejor. Esa es mi recomendación, 5 estados. Bien, bueno.
Alan, bueno. Alan, una pregunta para ir a Riegel de Vitex. ¿Hay algún día que sea mejor para comprar que otro para evitar estos problemas logísticos que están habiendo en este tiempo de contingencia? La respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta informal es sí. La respuesta formal es no debería existir esto. No. Pero igual, querámoslo o no, sí. ¿Qué es lo que pasa? De lunes a viernes, toma cada día de la semana como un número Q de pedidos. El miércoles es el promedio. El lunes hay un 20% más que el promedio y el viernes hay un 20% menos que el promedio. Esto quiere decir que los couriers tienen que el lunes trabajar mucho más que relativamente lo que lo tienen que hacer el jueves. Entonces, si yo quisiese intentar apostar, por eso dije que es informal, a que tengo mayor tasa de éxito, sería comprar un jueves, entregárselo al courier el jueves para que el viernes me lo esté entregando. Es el día de menos carga. Si lo hago el viernes, que yo te dije que es el día de menos despacho, yo se lo entrego el viernes, pero el courier no lo entrega hasta el lunes. Y el lunes, como vimos, el día de más despacho. Y tiene más el cúmulo de pedidos del fin de semana. Exactamente. Gracias. Buena, Javi. Sigo aquí, antes ya que se nos va el tiempo. Bueno, tenemos preguntas que la hicieron hace rato. Pablo Ayala, que bueno, esto ya lo comentaste, pero dada la contingencia de cuarentena y menor tráfico de personas, ¿has visto alguna tendencia de reconversión de vehículos Uber, Cabify en servicios de transporte de última milla? Ahí, bueno, nos comentaste un poquito de lo de Uber Cargo y Cargo y todos estos nuevos cargos que se están haciendo, así que bien, buenísimo. Y totalmente, y la gente también, mucha gente está con contrato suspendido, ha encontrado una oportunidad en prestarse para amigos. Estos son los e-commerce que son más chiquititos y que no se necesita una trazabilidad de principio a fin, donde el amigo le pasa los 20 paquetes y dice, anda a entregarlo, tenéis todo el día. Así que la respuesta es sí, definitivamente. Vemos aquí una pregunta así que es como un arma de doble filo para ti, pero ¿piensas que una solución puede ser... una solución puede ser atender tus propios pedidos y no usar una empresa de courier? La respuesta es sí, es una solución. No obstante, cuando creamos el negocio con mi socio, creemos que la escalabilidad, creemos que la logística tiene distintos ejes en este negocio. Uno de ellos es lo que hacemos nosotros, que es puramente tecnología y muy enfocado en la tecnología y un poco de logística, un poco de operación. Y el courier es el experto en despachos y entregas. Y creo que si es que nosotros quisiésemos integrarnos a hacer despachos y entregas, por un lado nos canibalizamos con nuestros propios partners, que son los couriers, y por el otro lado no tengo ningún argumento para creer que lo puedo hacer mejor. Salvo empezar a poner restricciones, pero a la larga uno no quiere eso en un proveedor logístico. O sea, uno cuando quiere un partner logístico, uno lo quiere cuando haya muchos pedidos y pocos pedidos. Y es un poco injusto hacer esta petición, pero yo cuando en este caso Chile Express, Starken y todos los couriers están saturados, y uno les exige, oye, pero esta cuestión tú me tienes que responder, ellos te están cobrando los mismos 3.000 pesos por un despacho cuando hay muchos pedidos y cuando hay pocos pedidos. Cuando hay pocos pedidos tienen que pagar a menos gente y cuando hay muchos pedidos tienen que contratar horas extra, etc. Y esta variabilidad es un negocio que es difícil de manejar. Y ciertamente nosotros no somos expertos, nos enfocamos mucho en la tecnología. Así que es una muy buena pregunta. Bueno, buenísimo. Gracias ahí. Matías Contador también. ¿Qué orden de magnitud de aumento en los contactos al call center sobre el estado de pedidos se ha visto en general? Esa es una buena pregunta que no habíamos hablado. Los call centers. A lo menos 5 veces. Gotcha. A lo menos 5 veces. Y además a esto se suma en que hay couriers en que, lo comenté antes creo, que a raíz del teletrabajo no pudieron llevarse la infraestructura del call center, que son los teléfonos, para la casa. Entonces tuvieron que darle de baja a los call centers. Tuvieron que ahora solamente enfocarse en los correos. Y cuando uno no está preparado para recibir
10 veces más correos, dejar de atender los llamados, etcétera, empiezan a colapsar los procesos. Así que a lo menos 5 veces más han estado recibiendo los ratios de contacto. Porque, de nuevo, mucha promesa de que la entrega se hace en 2 días, cuando en la realidad son en 10. Y ahí, ese es un contacto que se pudo haber evitado, alineando la expectativa. Sigo aquí. Fernanda Mario pregunta, bueno, ¿puedes compartir la fórmula que mencionaste sobre los tiempos de entrega y productividad? Creo que dije es el KPI número 1, que básicamente, déjame ir rápidamente a la lámina. Dale. Si no, bueno, para todos los que están conectados, esto lo vamos a enviar después por correo, por si lo quieren ver. Y obviamente pueden escribir a alan@shipit.cl. Sí, de acuerdo. Y ahí van a tener preguntas. Y si no, también a nosotros en chile@vitex.com cuando quieran. Fernanda, para responder tu pregunta, básicamente los plazos de entrega se dividen en 2. Mi capacidad de producción y los tiempos del courier. Mi capacidad de producción se mide en cuántos paquetes puedo producir al día. Producir me refiero a confeccionar. Y eso significa, desde que me llegó la orden, descargarla, saber qué producto tengo que ir a buscar, meterle una caja, cerrarla, etiquetarla y dejarla lista para, en el andén para que me la vengan a buscar. Ese es el primer punto de productividad, ¿no es cierto? Y cuando tengo la productividad, tomo el número de ventas diario, lo divido por la productividad y ese me da el número de días que me estoy demorando en sacar las ventas de ese día. Entonces, si yo tengo una producción de 50 paquetes al día, me están llegando 100 ventas diarias, las órdenes del lunes me voy a demorar 2 días. Para preparar la segunda mitad del lunes, lo debe ser el martes. Eso significa que las órdenes del martes no confeccioné ninguna. Y así se me empiezan a aplazar mis tiempos de producción. Y en algún minuto ya se hacen sostenibles si es que no hacemos algún cambio. Y la segunda mitad son los plazos de entrega del courier, que eso es un poco más simple, que te lo informa el promedio de entrega o los mismos couriers te lo van comunicando. Que hoy día, como dijimos, son aprox 8, 9, 10, incluso 12 días hábiles, tanto para regiones como región metropolitana. Oye, bueno, tenemos un par de preguntas más que en honor al tiempo. A ver, bro, ¿cómo hacemos? Ya, una última también de Fernanda. En el caso de despacho de cajas de vino, ¿hay alguna recomendación especial para lograr de manera más eficiente el envío, a cuántos tiempos, packaging, algún courier que funcione mejor? Uf, es una muy buena pregunta. Cajas de vino entran en la misma categoría que cuadros, que cosas frágiles. Uh-huh. Y en general mi recomendación es no hacerlos con courier. Lamentablemente es un negocio en que vas a tener que buscar un proveedor de logística un poco más boutique, que no dependa de un sorter. Este sorter, lamentablemente, cuando son muchos paquetes, la caja se mueve mucho, se golpea con otra y se tiende a romper. Incluso si es que está con papel burbuja, si es que está con cartón 25C, no sé si existe, pero un cartón gruesísimo, siempre existe la posibilidad de que se rompa. Entonces, ahí la... Alan, Bruno, ahí de... En la mayoría de los sorters, ese tipo de productos se trabaja manual, no pasa por el sorter. Por eso son muy pocos operadores logísticos que lo ofrecen. Buen punto. Y entonces ahí es un poco tomar la decisión. Estoy dispuesto a trabajar con un courier, como dice Bruno, que me tome estos pedidos. Trabajo con un courier que no me tome estos pedidos, pero estoy dispuesto aceptar una tasa de rotura de pedidos y que voy a tener que reenviarlos, o directamente trabajo con un operador logístico que sea de menos camiones, que me entregue en más plazo, pero que me asegure la calidad de la entrega. Esa es un poco el abanico de opciones que puedes patamar. Bueno, ya me quedan dos. Vamos a ir en 2 preguntitas rápidas con respuestas cortas. A ver si te lo sabes. Alan Cifuentes pregunta, hola, ¿cómo estás? Duda, cuando disponibilizas muchos couriers a un e-commerce o front como Vitex,
¿Cómo has visto que la operación resuelva el problema de tener un andén continuamente entregando mercadería a courier y separando los pedidos para ellos, sumado a la coordinación con los horarios de entrega de estos courier, a estos courier? Es una excelente pregunta. Yo creo que es un mal necesario, Alan. Yo creo que tenemos que encontrar los mecanismos y los procesos para poder hacerlo. Yo creo que las ventajas son... sobreponen las desventajas de tener que integrar este proceso como parte. En la medida que uno tenga más andenes, se hace más fácil. Si tengo un solo andén, tengo que hacer un mucho mejor trabajo de coordinación de logística, derechamente. Es decir, este es el pallet que tengo que empezar procesando, que es el del courier 1, que me retira a las 3 de la tarde. Luego viene el segundo, que me retira a las 5. Es el tercero, que me retira a las 0. Pero es más positivo a nivel de operación por atrás. Y dos, hemos visto mejoras en las tasas de conversión del e-commerce cuando yo le entrego opciones, sin sobrecomplicarlos, obviamente, cuando le entrego opciones a mi cliente final. Y que él tenga la opción de elegir por cuál courier quiero que me despache. Porque muchas veces el cliente puede ser supersticioso o ha tenido muchas buenas suertes con un courier y muchas malas suertes con otro, y si es que uno le limita a un solo courier, el cliente dice, con este no quiero. Y en cambio, si le dispongo varios, él puede tener la opción, y hemos visto que aumenta la tasa de conversión. No tengo data suficiente como para validarlo, pero sí puedo empezar a ver una tendencia. Bueno. Ahí para complementar, Alan, me cuelgo de lo tuyo, creo que es muy destacable y súper importante tomar el consejo de hacer listas de picking de los productos por operadores logísticos. Y en el andén, en la operación, en la salida de inbound, perdón, de outbound, es súper importante saber delinear los espacios de cada operador. En cuanto a productos, o sea, un pallet diferenciado por operador logístico es súper importante. Sí, y ahí, bueno, punto número uno, Bruno es experto en logística, él tiene mucha experiencia, así que sabe cuando no te dice esto. Y en lo que son procesos, los procesos están hechos para no pensar. Y si uno tiene que pensar si es que este se lo entrego a un operador o al otro, es donde uno comete errores. Porque no es que uno quiere limitar el pensamiento, sino que cuando es una operación que está estresada y tiene que ser muy rápido, uno quiere hacer las cosas de manera automática y que sea lo más rápido posible. Y cuando yo no delimito, por ejemplo, los espacios para un courier o a otro, o que esté muy bien marcado gráficamente, visualmente, uno puede cometer errores. Y yo creo que me puedo llegar a morir entregarle un pallet de envíos que iba por un operador, pasárselo al otro. Yo creo que cualquiera se puede morir. Bueno. Ya. Último comentario. Acá no es pregunta, es un leve comentario tuyo. Para las entregas, obviamente, hacen el seguimiento a través de los couriers. Pero los retiros, entiendo, los hacen ustedes. ¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos ahí en 30 segundos. Un poquito en 30 segundos. Nosotros tenemos dos servicios en Shipit. Uno es que nosotros te gestionamos el retiro a través de nuestros héroes, que le llamamos. No son muchos porque desarrollamos un sistema que es muy ágil, muy liviano, y te entrega una buena trazabilidad en que nosotros retiramos, lo llevamos a un centro de distribución nuestro, que es un centro que se llama de Crossdock, donde acoplamos todos los paquetes y luego los separamos por courier. Básicamente los sorteamos, que se llama. Y ese mismo día, en la tarde, cada courier respectivamente viene y se lleva sus propios paquetes para hacer la entrega al día siguiente. No debería demorar más tiempo que el courier te retire directamente. Y el segundo servicio es que nosotros, a través de nuestra plataforma, puedes gestionar un retiro para que el courier te vaya a retirar directamente. El problema es que si son pocos envíos, no puedes tener multicourier. Entonces, si tú haces 10 entregas diarias o 10 envíos diarios, no puedes tener 5 couriers disponibles. Vas a poder tener uno, quizás dos. En cambio, con el retiro Shipit, vas a tener muchos couriers disponibles. Eso es positivo, tiene sus ventajas y tiene sus contras. Dependiendo del cliente. A mí me gusta pensar de que los clientes más grandes poder enviarles los couriers directamente a hacer las entregas para allá, donde
puede tener precios competitivos, y con el retiro Shipit, donde hacemos envíos con más couriers, podemos bajar un poco los precios, que termina siendo equivalente. Entonces los clientes chicos igual pueden pagar buenos precios que clientes grandes con volumen, con menos couriers, negociando por volumen. Así que esos son los dos servicios que tenemos. O te retira Shipit o te retira el courier directamente. En nombre de Shipit, y todo esto te queda en la plataforma. Bueno, bien, buenísimo. Bueno, todos invitados, los que estén conectados, a que escriban a Alan en alan@shipit.cl si es que están interesados en conocer un poco más del servicio, si es que, bueno, tienen preguntas que hacerle ahí a Alan. Feliz, Alan, de responder, ¿cierto? Encantado, gracias por... encantado. Buenísimo. Ya, pues, Alan, muchas gracias nuevamente por tu tremenda presentación. Vemos ahí la gente también que te está agradeciendo los mensajes. Nada, pues bueno, invitado también a seguir participando de todo nuestro webinar y espero ahí salgamos, tengamos más eventos juntos en adelante. Gracias a ustedes, Lucas, gracias Daniela, Bruno, Javi, al equipo Vitex por la tremenda invitación, y cuando quieran, un gusto. Gracias, bien, Alan. Un abrazo. Estén bien. Chao, chao. Chao. De Alan. Muy buena presentación. Abrazos. Chao, chao. Seguimos aquí nosotros con el concurso. Vamos a... Bueno, les comento aquí, como dije, todas las marcas que estén ya conectadas y que quieran empezar con su e-commerce pueden lanzar su tienda Vitex, su tienda online con Vitex en más o menos 15 días. Tenemos partners ya que están con esta implementación rápida. Y ahora vamos, sí, a lo que vinimos, el concurso. ¿Dónde lo tengo? Dame un segundo que no lo tenía abierto. Ahí sí, estoy. Ya. Vamos. Ahí mandé el link por el chat del concurso para que se metan, kahoot.it. Buenísimo. Ahí Dani, como dijo, mandó para que se metan, kahoot.it. Les recomiendo a todos que se metan desde el teléfono porque las preguntas van a aparecer aquí en la pantalla que estoy compartiendo yo, pero las respuestas las van a poder ver en su teléfono. O sea, las alternativas en el fondo se ven aquí en esta pantalla donde se van a meter ustedes. El color de la alternativa. Pero las preguntas y las respuestas de las alternativas van a estar aquí presentes en la pantalla que estoy compartiendo. ¿Se ve mi pantalla, cierto, Dani? Sí, se ve. Bueno, ya vemos que hay gente conectándose. Tienen que meterse a kahoot.it y poner este código 586-1497. Les pido que se pongan, porfa, su nombre para poder ahí llamarlos por el nombre y también después veamos quién es la persona que gana para darle, obviamente, la beca del e-commerce, del Inmerse, para convertirse en un experto Vitex, un ninja. Se metió Lucas Goycolea, no sé quién es. Bien, vamos a ver, vemos que se ha ido conectando gente. Vamos, que había más de 100 personas conectadas ya en el Zoom. Conéctense, aprovechen para ganarse esta beca del Inmerse. Vemos, bueno, había más de 100 personas, pero se han desconectado ya varios. Entendemos el tema de la hora, perdón por el atraso, pero es que estaba muy bueno todo. Entonces, ahí por eso nos atrasamos un poquito. Vemos ahí, vamos, que se sigue conectando gente. No es necesario instalarlo, vemos ahí un comentario en el chat. No es necesario instalarlo, se meten simplemente a kahoot.it. Es una página y ahí pueden concursar. Para que no, si quieren se pueden instalar la aplicación, obviamente, pero simplemente kahoot.it. Y se puede, vemos todavía que hay gente conectándose bien. Estoy ansioso. A ver, Bruno, si te sabes la respuesta. Estoy como Lucas. Ah, tú y yo. ahí, luego te la voy a ganar, tremendo. Bien, vamos, esperemos 30 segundos más, a ver si se sigue conectando gente, porque vemos que
Ven, todavía hay 20, vamos. Vamos, que hay más de 40 y tantas personas conectadas todavía en este minuto, de las 100 y tantas que se conectaron. Sigamos esperando. Se meten kahoot.it y ponen ese código. Y un PIN es 586-1497. Ahí Cristian que estaba preguntando en el chat. 586-1497 cuando se meten a kahoot.it. Mira, unos 30 segunditos. Bueno, por mientras, aquí voy a hacer mi publicidad. Lanza tu tienda online en solo 15 días. Desde 15 días, ahí dependiendo, obviamente. Tenemos agencias que están implementando proyectos de e-commerce con Bitex. En solo 15 días ya están marcas vendiendo por internet. Así es que esto no es solo en Chile, también estaba pasando en los otros países, Argentina, México, Colombia. Así es que todos más que invitados a unirse a esto. 15 días y listo, tienes vendiendo ya todos tus productos de manera online y con una plataforma de verdad, una robusta como lo puede ser, lo es Vitex. Vayan con un Ferrari de una y no tengan que cambiar. Ya, vamos, vemos que bajó gente, como habían 20 personas recién. Mi publicidad bajó el rating. Ya, empiezo. Chat, último. Ya, voy. 20, 21, ya, ahí estamos, creo que el tope. Vamos. 1, 2, 3, atentos. Justo según esto último. Logística para e-commerce en tiempos de crisis. Atentos. Todo esto se habló durante la presentación. ¿Cuáles son los tres KPIs claves a estar manejando en la palma de tu mano? Plazos de entrega. ¿Cuántos llegan tarde y cuántos no llegan? Plazos de entrega. Personas que compraron con despacho y porcentaje de carrito abandonado. Plazos de entrega, devoluciones y costos o todas las anteriores. Vamos. Acá el más rápido y la respuesta correcta son los que ganan puntos y podio. Opa. Bien, el tema de plazos de entrega, cuántos llegan tarde y cuántos no llegan, son los tres claves que hay que estar manejando y los mencionó Alan durante la presentación. Entendemos los que pusieron ahí todos los anteriores, pero Estuvo peleado. sobre todo sí, estuvo bien peleado. Cacha, mira, Luca, con colega ahí, bien. Buena, Luca. ¿Verdadero o falso? La comunicación es la única y más importante solución para el caos y crisis. Es la única y la más importante. ¿Verdadero o falso? Contarle al cliente lo que está pasando, ser ahí bien informativo, no mentir, ¿para qué? Y obviamente, el lado del cliente hay que ser empático con los operadores logísticos y con todo lo que está pasando. Pero sí o no. ¿Sí? Creo que sí. Bien. Sí, obvio. La comunicación es bien importante. Todos tienen que estar ahí contándole a sus clientes lo que pasa. Alfonso, Daniel y Patricio, bien, siguen ahí. Tres primeros lugares. En tiempos de crisis, ¿qué necesito principalmente? ¿Más personas? ¿Un plan de acción? ¿Invertir más o todas las anteriores? También se conversó. Principalmente, lo que se necesita así, pum, antes que nada, de qué hay que hacer, qué es lo que hay que hacer para poder después seguir avanzando. Es un plan de acción. Bien, excelente. Obviamente más personas, invertir más puede ser importante, pero todo depende finalmente de tu plan de acción. A lo mejor no es tener más personas, no es invertir más, sino que es ahí reinvertir toda la solución. Bien, bien. Mira, pero sí, los tres primeros lugares ahí está peleado, peleado, bien. Vamos. Lucas está que arde. Ahí, bien, Lucas, vuelve al podio. ¿Y qué debe incluir el plan de acción para estos tiempos de crisis? Marketing, logística y servicio al cliente. Esperar a que abran las tiendas físicas. Movilización para la acción. Planificación y ejecución del día a día sin atrasarse. O todas las anteriores. Vamos. ¿Qué debe incluir este plan de acción que estamos hablando? Bien, excelente. Bien, muy bien. Todas las anteriores no podía ser. ¿Cómo vamos a esperar a que se abran las tiendas físicas para empezar? Excelente. Y, oh, Alfonso, ¿qué pasó? Pasaste a quinto lugar. Bien, Lucas, tercero. Excelente, Silvana también. Y última, ¿cuál será el tema central del próximo webinar en Bitex? Está fácil y está ahí, es un regalo de logística, de marketing, de user interface o de user experience. UX, UI, marketing, logística y papá. Lo hablamos, o sea, perdón,
ya lo, sí, lo comenté durante la presentación. Este es un regalo para todos. Está la respuesta prácticamente ahí. Mira, a pesar de todo, estuvo difícil. Próximo webinar de Vitex con Nico Araya, experto en User Experience, nos va a comentar buenas prácticas para su e-commerce. Vamos a ver los podios. Tercer lugar, yo. Bien, Bruno, excelente. Segundo, Daniel. ¿Salí segundo? Tercero saliste. ¿Tercero? Y Patricio H., primer lugar. Bruno con mi nombre ahí, tercero. Ramiro, cuarto. Y quinto, oh, desapareció. Bien, excelente ahí, bueno, los tres primeros lugares, incluso Bruno, porque Bruno también puede participar del Inmerse. Escríbanos, porfa, su mail en el chat o nos pueden escribir a chile@vitex.com y nosotros vamos a ponerlos en contacto con el Inmerse para que puedan canjear en el fondo su beca, lo cual, no lo mencioné, pero este curso ya empezó hace, no sé, casi un mes, menos, un poquito menos de un mes, pero obviamente está todo grabado. De todas maneras, estas becas ya son para el segundo semestre, que empieza creo que en julio o agosto la segunda versión del webinar de este, del Inmerse de este año. Y ahí ustedes pueden hablar y elegir si una beca más con enfoque a front para los desarrolladores o back y los e-commerce managers. Eso, ya estimados, todos, muchas gracias por la participación. Daniel, Patricio, esperamos sus mails para poder tener los datos. Recuerden, todo esto queda grabado, así es que se los vamos a... Ya tengo sus datos, así que... Buenísimo. Ah, bueno, igual están en venta. Bien, Daniel, ahí. Bien, Daniel, ha estado presente en varios de nuestros webinars. Excelente. Y a todos, muchas gracias. Nuevamente, más que invitados a crear su tienda en Vitex en menos de 15 días. Chao, chao. Nos esperamos el jueves. Chao, que estén bien. Chau.